profesor Lucio Acuña Salazar, alcalde vecinal del asentamiento humano 17 de marzo, informó sobre la ampliación del pasaje entre el sector 1 y 2, un proyecto realizado en coordinación con la municipalidad y los vecinos, con el objetivo de mejorar la transitabilidad en la zona. Y por supuesto, hoy día hemos asistido a este trabajo que viene realizando el dueño, el señor Jauregui, abriendo ya justamente ya la calle, porque ellos han venido una coordinación con Catastro, ¿no? Como tú ves, es un trabajo pacienzudo, pero de hoy día se está haciendo realidad ya la abertura de esta calle, que va a beneficiar justamente el ingreso de los vehículos para recoger la basura, el tránsito vehicular de la policía y todo eso. ¿Después de cuánto tiempo se va a hacer ese trabajo? Después de las coordinaciones con la Junta Vecinal actual, ya cerca de año más o menos, a mayo, ¿no? Pero anteriormente se ha venido haciendo las gestiones anteriores también, y hoy día, como te digo, se hace realidad ya la abertura de la calle. La regidora vecinal Isabel Torres destacó que la apertura de este pasaje no solo facilitará la movilidad diaria de los habitantes, sino que también garantizará un acceso más rápido y seguro en caso de emergencias. Este es un paso importante para la comunidad, ya que anteriormente la obstrucción del pasaje dificultaba el tránsito y acceso de vehículos de emergencia. Con estos trabajos que se viene realizando, no es un trabajo de ahora, Luchito, ya Quique, lo vinimos diciendo a los otros medios, es un trabajo arduo, de años, que viene esto en bien de 17 de marzo. ¿Quién no quiere ver su asentamiento que vaya surgiendo, ¿no? Entonces, este trabajo no solamente es de la Junta Directiva actual, sino de juntas que han venido trabajando, ¿no? No hay que ser mezquinos, hay que también reconocer lo que directivos anteriores han dejado como inicio de un proyecto, ¿no? Entonces nosotros estamos culminando, no nosotros estamos acá para verificar, para apoyar, no solamente en temas culturales, deportivos, sino también en estos temas que conlleva al mejoramiento de nuestro asentamiento humano, Quique. Qué bien, tenemos la sana satisfacción que la familia Jauregui ha cedido, ¿no? Se ha puesto acorde con la ley, porque tú sabes que hoy en día tenemos que hacer lo que la ley manda, lo que la ley nos indica, y en esta ocasión tenemos la aprobación de la familia que ha cedido, ¿no? Con claro que por ahí hay ciertos todavía temas que solucionar a la vecina. También ya le indicamos que vamos a hablar en el municipio con las personas idóneas para poder de qué manera se le puede apoyar en los diferentes obstáculos que está teniendo. Unidades menores, mototaxis, bicicletas, es un acceso para que todos los escolares, los adultos mayores puedan transitar con libre normalidad. No solamente a ellos, sino también a la policía, que a veces se dificulta el ingreso. Exacto, como ya se lo está comentando nuestro amigo, una emergencia, Quique, un patrullero, una ambulancia, ¿cómo entrarían? Un carro de bomberos, entonces por eso, como ya lo volvemos a recalcar, este es un trabajo y que no es de ahora, que siempre ha venido tras con juntas vecinales que nos han ido antecediendo. Entonces nosotros también invocamos a la población que siempre nos rijamos a lo que dice la ley. Muchas veces queremos tener un poquito más, un beneficio más, pero no siempre nos ceñimos a la ley. En relación con la reunión del día de ayer miércoles, Lucio Acuña se refirió al encuentro sostenido con los regidores provinciales de la Municipalidad de Casagrande, donde se discutió el tema de la factibilidad para el asentamiento humano 17 de marzo. Según Acuña, este proceso está en marcha para obtener el certificado de factibilidad, lo cual es crucial para futuros desarrollos y mejoras de infraestructura en la zona. Así es, justamente la regidora Alvarado me hizo la invitación respectiva para poder conversar con ellos el día de ayer, pero por motivo de salud y control médico no pude asistir a esa reunión, la cual yo le pedí disculpas, ¿no? Me estaré acercando hoy día a la municipalidad para conversar con el señor alcalde para ver en qué términos ha quedado la reunión el día de ayer, ¿no? Como ellos también saben que ellos también están preocupados justamente para que se nos haga entrega de ese documento de factibilidad para que se haga realidad la construcción de nuestras pistas y veredas. Ese documento es el que nos está faltando. Vuelvo a recalcar, ya terminó ya el proceso de la consultoría, ahora ya queda ya a las instituciones ir a preguntar el proceso y que se nos haga entrega ya de inmediato de este documento de factibilidad. ¿Por qué te digo esto, mi estimado amigo? Las instalaciones desde el 17 de marzo son jóvenes, funcionando tienen 8 meses las instalaciones del agua. Las redes de desagüe tienen 10 años, entonces tiene todavía para
muchos años más de vida para poder ser atendido el 17 de marzo. Lázaro Quiliche, morador del asentamiento humano 17 de marzo, expresó su satisfacción con los avances, mencionando que durante mucho tiempo el pasaje habría sido un obstáculo, pero ahora con la ampliación, la transitabilidad se ha mejorado significativamente, permitiendo un acceso normal y eficiente. Sí, mira, como te volvemos a repetir, los beneficiados van a ser la población, porque esto va a permitir inclusive que los carros de la policía y el serenado puedan transitar por aquí, porque ha habido casos en los cuales ha habido atentados, robos de algún otro modo. Entonces, al pasar por esto, las motolineales entraban y ya no permitían el acceso a la policía ni siquiera a la camioneta del serenado, ¿no? Ahora, con este pasaje ya ampliado, vamos a tener esa viabilidad para que la policía y el serenado puedan realizar su trabajo adecuado. Igual se hizo también al terminar esta cuadra también, ¿no? De una boca calle. Claro, nosotros se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con estos pasajes y este es el último que había quedado pendiente y ahora se está viendo cristalizado en realizar que esta abertura ya sea una realidad y la población también pueda tener el acceso más libre y, como te vuelvo a repetir, la disponibilidad para nuestras autoridades también.